recibimiento, ¿cómo va? Empezar este sábado así con tanta energía para nosotras, brindarte como siempre toda la información en este espacio que por supuesto te dedicamos a vos hace muchísimos años y agradecemos por supuesto a la gente de TLC Tucumán por confiar en nosotros para inspirarte y para que como siempre brindarte toda la información también en nuestras redes sociales. Así es, somos junto a ellas, arroba junto a ellas, arroba pili-hplarga y arroba anguerral. Ya te lo anticipaba Pili, tenemos un programa de lujo con información de la buena para empoderarte, para potenciarte a vos que estás ahí del otro lado. Y antes de seguir tengo un consejito. Perfumerías Nueva Marión te espera en sus dos locales de Buenos Aires 95 y Córdoba 583 con los mejores productos del mundo de la estética, peluquería, belleza y más. www.telefetucumán, podés ver este programa en vivo en la pestañita Ver en Vivo y recomendarlo, por supuesto. Viralizalo. Tenemos un programón, como te decían, porque vamos a estar hablando con el doctor Muñoz de la Rosa acerca de los tratamientos láser, todos los cuidados que hay que tener cuando te venden ese tipo de tratamientos. Mira, vamos a estar hablando también con Ale Rizzo Patrón. Ella es especialista en bioneuroemoción y como octubre es el mes de la mamá, te vamos a estar dando tips para vos, mamá, que estás del otro lado, a través de la bio, por supuesto. ¡Qué lindo! Y también presente, crianza respetuosa. Todo eso vamos a tener de la mano de la doctora Adif Natif desde Buenos Aires, que nos va a brindar muchísima información. Así que es un programa básicamente para que tomes nota. Me encantó. Tomes nota, así que, bueno, herramientas, tips. Sí, como siempre. Así que te invitamos a que te quedes porque en un ratito arrancas junto a ella. De junto a ella, sábado de chicas, de mujeres para potenciarte y por supuesto nosotras te llevamos todas las herramientas para que lo logres y por supuesto te damos los mejores consejos tan ricos como este, el preferido mío. Empieza el calorcito y nuestras sucursales van tomando más brillo de lo habitual. ¿Ya te dieron ganas de tomar un heladito? Vení a Bluebell, sabemos cómo hacerte feliz. Por supuesto que sí. Bueno, te anticipábamos que hoy vamos a tener un gran programa y por supuesto te vamos a brindar información de las manos de los que saben, de los especialistas. Es muy importante que cuando una quiere iniciar algún tipo de tratamiento, cualquiera sea, es importante sacarse todas las dudas con el especialista a cargo. En este caso vamos a estar hablando con el doctor Muñoz de la Rosa, que él nos va a contar acerca de los tratamientos láser. No son todos iguales, hay que prestar muchísima atención. Mira. Hoy tomé la decisión de cuidar mi salud, de cuidar mis piernas, porque por supuesto que no solo se trata de que ya salió el sol, entonces nuestras piernas se tienen que ver bien, sino que también se tienen que sentir bien. Así que es por eso que me vine a visitar al doctor Santiago Muñoz de la Rosa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Aquí estamos en el consultorio, otro programa más en otra nota, tratando sobre todo de explicar y tratar de dilucidar las dudas de las chicas. Más como dijiste, que ya estamos con poco tiempo para comenzar el verano y la pileta. Así es, doctor. Bueno, se escucha mucho la palabra opérate con láser, me sugieren. Bueno, entonces por supuesto que yo vengo al que sabe. ¿Todos los láseres son iguales? ¿Usted me aconseja algún tipo de láser? Bueno, mira, normalmente nosotros dividimos en dos partes. Una parte de cirugía, que ya las vimos en otras partes, en otros programas, en otras notas, donde no vamos a encarar ahora, porque es una época que normalmente las cirugías las vamos programando para lo que sería el invierno, obviamente, salvo en aquellas pacientes, obviamente, que se necesite, que estén enfermas, y siempre hablamos sobre todo de cirugías endovasculares. Nosotros en Flebolaser solamente operamos, principalmente la gran mayoría, endovascular, que son cirugías, obviamente, que se hacen en el mundo entero. Pero ahora, como nos estabas diciendo, vamos a hablar un poco del tema de los láser. Yo te hago una pregunta. ¿Cuántas veces que vos entras en internet, ves televisión, ves la palabra láser? Ese. Innumerable. Sí. Láser sirve para todo. Y el láser te vende para todo. Ajá. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que no todos los láser son iguales. Y eso es importante aclarar. Hay láser, así como hay láser para depilación, y dentro de la depilación, no es mi tema, pero tenés para el pelo
Claro, y para... Con distintos resultados también. Exactamente, y para el pelo oscuro y tenés diferentes, y esas son las características y la destreza de los dermatólogos en hacerlo, etcétera. Bueno, en flebología, sobre todo en la parte vascular, es lo mismo. Vos vas a escuchar que existen múltiples láser. Yo voy a hablar principalmente de los láser que tenemos nosotros, que son láser de tipo, y como siempre decimos, nosotros hacemos láser shock. ¿Y por qué decimos siempre láser shock? Porque la característica de los láser que usamos nosotros en flebolaser es láser shock 1064. Y eso, ¿por qué es importante? Te cuento. Porque es el láser específico, es el láser vascular, es el láser que se debe utilizar con mejores resultados. Otra de las preguntas que uno te haría es, cuando vos vas a hacer un tratamiento con láser, ¿qué esperas? ¿Que te tratemos toda la pierna o que te tratemos un pedacito? Todo lo que necesito. Exactamente. Esa es otra de las características que te permiten los láser shock. Los láser shock son láser que hacemos 1000 disparos, 500, 1500, lo que la paciente necesita. Te tratamos adelante, atrás, arriba, abajo, las dos piernas. A ver, el tema es que todos estos equipos tienen que ir encarados, tienen que ir acompañados con equipos de frío para poder mejorar el rendimiento, y eso es fundamental. Hoy en día tenemos dos equipos, nos llega un tercer equipo el mes que viene, entonces un equipo de frío, con eso aumentamos la capacidad, pero sobre todo aumentamos las posibilidades de tratamiento, tratamientos completos. ¿Sí? Eso es lo que nosotros buscamos. Perfecto, doctor. Bueno, uno como primera consulta lo que también quiere saber es, ¿necesito un tipo de preparación? ¿Qué es lo que necesito cambiar en mi rutina? No, para venir a nosotros no necesitas cambiar nada. Tenemos los láser shock, son láser específicos. Somos el centro flebológico con los únicos láser shock en todo el norte prácticamente del país, con tres equipos, tres plataformas, tres equipos de frío ahora. Solamente que vengas, consultes, pero siempre pensando que nosotros te vamos a plantear un tratamiento personalizado, una estrategia de tratamiento independientemente y adecuada a la época del año. Así que las esperamos para la consulta. Así es, doctor. Como empezamos al inicio de la nota, que dijimos como que todos los láseres no son iguales, bueno, todas las pacientes no tenemos o no queremos siempre lo mismo. Entonces, es personalizado, eso es muy importante. Totalmente, así que los esperamos en Flebolaser, somos varios los profesionales, así que las esperamos a la consulta. Un placer. Igualmente, saludos a todas. Como siempre, brindándote la mejor información relacionada a la salud, en este caso relacionada a la salud de tus piernas. Vamos a continuar, te digo que te enganches en las redes sociales, somos junto a ellas, @pili_hblarga y @antguerral. Antes tengo consejito, cuida tu salud. Cuida tu salud. Un chequeo médico a tiempo es muy importante. Doctor Juan Manuel Caso de Márcico, cirugía general y laparoscópica. Virgen de la Merced 585. Muy bien, este programa está muy dedicado a las madres. Crianza respetuosa, bio y maternidad. En un ratito, no te muevas. Haciendo en esta tarde de sábado, contanos, te vamos a mandar saluditos, enganchate en nuestras redes, @juntoaellas, @pili_hblarga y @anguerral. Tengo consejos relacionados a la salud de tus piernas, a ver. Doctor Santiago Muñoz de la Rosa, cirujano, flebólogo y especialista en linfología. Único centro en el noroeste con tres plataformas láseres de última generación. Tecnología de vanguardia. San Juan 889. Las Viñas Medical Group. Así es. Bueno, y en este octubre que está dedicado a mamá, hoy te vamos a dar muchas herramientas. En este caso, esta nota, gracias a la especialista Ale Rizzo Patrón, especialista en bioneuroemoción, ella te va a estar brindando tips acerca de maternidad y bio. Mira.
Octubre, mes de mamá, y nosotras te brindamos herramientas, en este caso desde la bioneuroemoción. Por supuesto nos acompaña Ale Rizzo Patrón, nuestra amiga especialista en bio. Bienvenida, Ale, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar aquí con ustedes. Nosotras también felices de recibirte, porque además nos interesa muchísimo esto que vamos a plantear hoy, que son tres secretos, se podría decir, que Ale Rizzo ha planteado desde la bio para llevar la maternidad de una forma mucho mejor. Y vamos a empezar con uno de estos secretos o pilares que tiene que ver con sanar mi pasado y cómo influye en mi relación, por ejemplo, con mis hijos. Bien. Bueno, ¿por qué hablamos de sanar el pasado? Porque la información del pasado va condicionando cómo tomamos decisiones a futuro. Entonces las mamás no dimensionan que desde el momento cero que se enteran de que esperan un bebé, incluso tiempo antes cuando buscan ese bebé o vienen a su vida, todo lo que pasa en ese momento va impregnándose en el vínculo que voy a tener con ese hijo o esa hija. Por lo tanto, cuando mi hijo tiene 40, pero ha sido un embarazo de riesgo o lo tuve internado los 2 meses, yo a los 40 sigo afligiéndome por él y preocupada cómo estará. Y es una cosa medio exagerada, pero no puedo dejar de hacerlo, es porque me quedó como activo ese estrés del pasado. Entonces, una de las cosas básicas que les digo a las mamás para que tengan un vínculo más exquisito, más pleno con los hijos, es sanar esos recuerdos. Uh-huh. Es increíble, pero quedan activos. Entonces, si yo no los apago, esos pequeños incendios o alarmas, voy a estar a veces preocupada, pero por algo ya se ha resuelto. Entonces, mi primera invitación como básica es sanar esas memorias, cualquier memoria de estrés que haya en la gestación de los niños. ¿Por qué también? Porque va a generar que uno esté más tranquilo. Siempre le digo a la mamá, cuando uno espera un bebé, en el momento que lo espera, ya de por sí está la incertidumbre. ¿Cómo van a ser? ¿Qué tal va a ser el parto? ¿Voy a ser buena mamá o no? ¿Va a estar bien mi hijo? ¿Se va a sentir a gusto o no? ¿Le voy a poder dar todo lo que necesite? Ay, son infinidades de preguntas y dudas. Entonces, cuando voy y llevo respuestas a ese momento en el que estoy esperando el bebé y puedo llevar algo de certeza, algo de claridad, la tensión baja muchísimo. Esas pequeñas alarmitas. Entonces, a partir de ahí, el vínculo cambia muchísimo entre la madre y el hijo. Se disfruta más todavía la maternidad cuando ya sé en algún punto que algunas cosas han salido bastante bien. Para cerrar, Ale, hablemos de lo que son los niños más chiquititos que funcionan como esponjas emocionales de mamá. Entonces tenemos ahí una gran responsabilidad, ¿no? Así es, así es. Todo el ambiente que se vive en casa, las mamás a veces creen, tanto las embarazadas como las mamás de bebés, de niños hasta 5 años, creen que si ellas no muestran o no sacan lo que les pone mal, todo va a ir bien, y por el contrario, o sea, más síntomas contradictorios voy a tener el embarazo, y también más enfermedades o síntomas van a tener los niños, porque ellos nos sienten, por encima de todo nos sienten. Y otra te ve en la cara, uno no se ve la cara de cómo está, pero los chicos te ven la cara, entonces se dan cuenta. Así que es re importante dejarse sentir. A los hijos a veces contarles, estoy molesta, estoy triste, y explicar por qué. Porque una vez que yo le digo, me molesta esto, el niño dice, ah, ok. Pero si yo no le digo qué es, el niño solo hace una interpretación. Y eso puede ser muy dañino, ¿estamos? Así que eso es re importante, pero les afecta a ellos todo lo que se vive. Y encima, si son muy bebés, no tienen la capacidad de entender qué está pasando, solo sienten. Pero eso se va guardando en su inconsciente, y cuando vamos creciendo, es como que armamos los mismos ambientes emocionales que de nuestros padres, en automático. Así que por eso es tan importante. Fíjense en esto de planificar, gestionar, sanar el pasado. Para depurar lo máximo que se pueda. Excelente, Ale, como siempre te agradecemos un montón tu tiempo y te seguimos en las redes, Ale Rizzo Patrón, Bio Tucumán y en Mamitas Bio también. Gracias, gracias, un placer como siempre. Un beso grande.
Podés revisar toda la info de maternidad y bio en Mamitas Bio, este Instagram que ha creado Ale específicamente para este tema. Qué lindo, aprender a sanar. Muy bien, hay que tomarse ese tiempo. Y tomarse tiempo también para relajarse. A 5 minutos del Cerro San Javier, en Howard Johnson Yerbabuena, te espera tu escapada de placer o negocios. Howard Johnson Yerbabuena. Si estás con el celu, enganchate en nuestras redes, seguinos, somos junto a ellas, arroba pili-hblarga y arroba andguerral. Y ahora también otro consejo. Doctor Esteban Ale, urólogo, especialista en urooncología, cirugías y tratamientos. Consultas en Balcarce 450, teléfono 422-5452. Muy bien. Queda, por supuesto, muchísimo más de junto a ellas, así que quédate y compartilo con nosotras. Ya venimos. A ellas, todos los sábados te acompañamos a través de esta pantalla de Telefe Tucumán y te hacemos compañía todos los días en nuestras redes sociales, arroba junto a ellas, arroba anguerrael, arroba pili, guión bajo hblarga, para encontrar toda la información y por supuesto los mejores consejos. Sumate al canje ODS, llevando tus ecoladrillos a la Organización para el Desarrollo Sustentable. Conoce más en www.ods.com.ar. Uno está acá y ve a los que están atrás de cámara que se estaban durmiendo. ¡Señores, no se me duerma! Por supuesto que junto a ellas también te brindamos toda la información para que vos puedas volver a ver este programa. Puedes hacerlo a través del canal de YouTube de Telefe Tucumán. Y como siempre te brindamos los mejores consejos como este. Kinetic, indumentaria deportiva, para entrenar, para estar cómoda, para regalar. San Martín 747, local 8, Galería Florida. Muy bien, bueno, octubre, como te habíamos anticipado, es el mes dedicado a la mamá también. Y por supuesto que ligado a eso están nuestros hijos, ¿no? Entonces, qué importante es saber informarse a través de la crianza respetuosa. Para eso vamos a hablar con la especialista, la doctora Adit Natib, especialista en pediatría. Mirá. Te habíamos prometido tocar un tema tan importante como lo que es crianza respetuosa. Para eso estamos con Adit Natib desde Buenos Aires. Muy bienvenida junto a ellas. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, ansiosas por seguir conociendo un poco más de lo que se trata, ¿no? De esto que lo escuchamos todo el tiempo, pero queremos escuchar de alguien autorizado qué significa lo que es crianza respetuosa. Bueno, es una palabra que se escucha como mucho, ¿no? Este último tiempo, y está buenísimo que se pueda empezar a escuchar. El tema es que a veces se desvirtúa un poquito de qué se trata esto. Para las profesionales que seguimos esta línea, la crianza respetuosa es una posición ética en la vida, digamos, ¿no? No se trata de un paradigma, digamos, sí, en realidad es como un paradigma, pero no es una bajada de línea, una cuestión que tenga que cumplirse, digamos, a rajatabla para cumplir ciertos mandatos y ciertas cuestiones, sino que la verdad que está vista desde una cuestión tal vez más instintiva. Nos pasa, bueno, que en diferentes, dentro de todo lo que es la crianza, hay un montón de aspectos, digamos, o puntos a pensar para abordarlo desde crianza respetuosa, y la verdad es que simplemente es cuestiones que tienen que ver con el instinto materno y paterno, digamos, ¿no? Claro. Entonces no hay cosas muy, muy locas en esto, aunque, bueno, a veces digan que sí.
Cuando hablamos de separación parental, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto de crianza respetada también, no? Es un tema, ¿no? O sea, hay mucho adultocentrismo en todo esto. Adultocentrismo significa tener una visión muy pensada desde el adulto y no, sin pensar mucho en las infancias, ¿no? ¿Por qué pensar, digamos, que en una separación parental, digamos, qué es lo que, o sea, quién está en el centro, ¿no? Y lo que también siempre decimos es no poner a nadie en el centro. En realidad el centro es algo que va a rotar y a mutar en base a las necesidades de cada familia, ¿no? O sea, justo, bueno, tal vez en una separación parental habrá que ver quién es el que está en ese momento en el centro. En general, vamos diciendo esto, digamos, según las necesidades de cada participante, de cada persona de esa familia, es que, bueno, en algún momento la madre puede estar en el centro, en algún momento el niño puede estar en el centro, la niña o el padre en su momento. Y algo importante también que todas las mamás nos ha pasado en algún momento escuchar y tener tanta información sobre lo que debemos y sobre lo que tenemos que hacer. Sos coautora de un libro que se llama No tan terribles, donde se habla de cohabitación y de colecho. Sí. Si bien hay muchas posturas que avalan el colecho, hay muchas otras, desde otro punto de vista, otros especialistas, como que no lo avalan tanto ya por la intimidad de la pareja o por la misma independencia que dicen que necesitan esos niños. Vuelve a aparecer lo del adultocentrismo, ¿no? Vuelve a aparecer la diferencia entre las necesidades que tienen los niños y las niñas a ciertas edades, tal vez de tener un poco más de contacto en el sentido de asistencia en algunas situaciones, digamos, sobre todo de noche. O sea, ¿por qué respondemos al llamado del niño cuando es de día y cuando es de noche no respondemos a esas necesidades, ¿no? Y por otro lado, las famosas necesidades de los adultos, que esto es algo ya que por suerte está cayendo en desuso tal vez, o en desestimarlo. Esta cuestión de que los pibes cuando comparten la cama, el colecho, hacen colecho, la sexualidad de la pareja es como que se va para cualquier lado. Eso ya es algo que no se puede seguir, ¿no? Porque, sí, manteniendo, exactamente, es que, sí. No tiene nada que ver, y se han dicho tantas cosas en relación al colecho, sí. Tremenda. Como si fuera que se puede tener relaciones sexuales solamente en la cama, ¿no? Es un tema. tal cual. Así que, bueno, invitamos a todas las personas a que te sigan en las redes sociales porque tenés muchísima información tan importante que nos nutre, ¿no? Para seguir adelante y poder ayudar a nuestros hijos y también a toda la familia. Así que te agradezco, doctora Adi, por toda esta información. Un placer. Muchísimas gracias a ustedes. Cuando quieran, charlamos. Será hasta la próxima. Un placer. Besotes. Por supuesto que te brindamos toda la información y nosotras también como mamás. Qué importante, como decía recién, nutrirnos de todos estos conocimientos para, bueno, una crianza respetuosa y mejor para nuestros hijos. Hay que validar lo que dicen nuestros hijos, no lo hacen de terribles, no lo hacen de caprichosos, validemos a nuestros hijos y les demos esa confianza. Eso es lo que hemos aprendido por lo menos en el transcurso de estas temporadas de Junto a Ellas, que tratamos de acercar tips de maternidad. ¿Tenemos consejos? Así es, atención empleadores. El personal auxiliar de casas particulares tiene que estar registrado en blanco. Los trámites de registro son muy sencillos, el costo es bajo y el beneficio es alto. El Sindicato y Obra Social del Servicio Doméstico están en San Martín 110. Llama al 497-5544. Y hablando de OSPAC, me recuerda a una persona muy importante para nosotras, que es mi mamá. Así le hago. Que cumple años mañana. Mami, te amo. Gracias por estar siempre del otro lado, porque ella está ahí prendidísima junto a ella. Un beso enorme, Lili. Feliz vida. Está tomando desde las 6 de la tarde. El popcorn. Y dice Lili. Es el popcorn. ¿Qué COVID? Si alguien está del otro lado. El COVID te dio en 2015. El prolongado. Si alguien está del otro lado y me da los 5, por favor, se los voy a pedir para reivindicarme de todo esto. A mí me dio 2 veces COVID y no estoy así. Tiene problemas y desde las 6 toma. Ese es su problema. Y le dice Lili. No. A mi mamá, que la conoce hace 20 años, le dice Lili. Ay, Dios. Vivi, te amamos. ¿Sabes qué? Y vos, Fernando, callate, ¿no? Porque mira, no te conviene hablar el día de hoy. Hombres que no se comprometen va a ser el título del próximo programa. Gracias por todo. Gracias por estar del otro lado. Chao, chao.